Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video. Este va a ser un video más general sobre el tema de e-commerce y mi opinión personal sobre este tema para que ustedes, los que están viendo este video, tengan la posibilidad de tener herramientas para estar a favor o en contra de cada una de las posibilidades del e-commerce que yo conozco, que son las tres más grandes a mi parecer. Estas son opiniones un poco subjetivas, entonces si alguno de ustedes está en desacuerdo, tiene otro comentario, algo distinto, están totalmente bienvenidos a participar de esto. Y esto viene a raíz de, me siento honrado, de que José Block, el youtuber, hizo un comentario en mi video de la restricción de mi cuenta de eBay. Entonces, bueno, para que ustedes lo vean y, bueno, comentarles un poco sobre esto. Entonces, acá está el video. Entonces, aquí estoy hablando sobre mi restricción, que es una porquería, ya todos lo sabemos si han venido viendo los videos, pero esto no es el tema de hoy. Entonces, acá José Block dice, poco a poco se vuelve... ¡Ups! ¡No! Perdí el comentario. Hola amigos, Carlos acá. Está haciendo un video. Bueno, tengo copy-paste, espérense. Ajá. Problema, vamos a ver, lo tengo porque me tomé mi tiempo obviamente de responder, porque esta persona yo la respeto mucho, lo que viene haciendo, siento que lo viene haciendo muy bien, con muy buena intención, y por eso, o sea, estoy muy agradecido que me haya tomado en cuenta, me haya visto, se haya tomado en cuenta de compartir su opinión. Y bueno, por esta razón me tomé mi tiempo de escribirlo bien bonito, y obviamente no lo hice aquí en el comentario de YouTube, porque si se me borra como acaba de pasar, todo se hubiera ido al carajo. Entonces, bueno, lo que yo es, hola José, te comparto un poco mi noción en este tema para justificarte el por qué quiero persistir en eBay Dropshipping, bla, bla, bla. Ahora sí, mi respuesta. En mi viaje en esto del e-commerce, he podido ver que hay, en mi opinión, por eso dije que es en mi opinión, tres niveles al e-commerce, en términos de dificultad, ya sea de financiera o de acceso. Entonces, bueno, les voy a explicar a ustedes por qué hice este comentario, porque siento, me tomé mi tiempo de hacer este comentario y siento que está bastante bien construido para que ustedes puedan conocer más, porque siento que es más fácil llegar a muchas personas con un video que simplemente con un comentario en un video de YouTube. Entonces, y siento que lo que está aquí vale la pena leer y debatir. Entonces, bueno, número uno, bueno, con lo que decía es, el nivel número uno para el e-commerce, en mi opinión, es el eBay dropshipping. Por las siguientes razones: hay poca inversión y 100% efectivo garantizado con herramientas e información adecuadas. Obviamente, 100% garantizado en cualquier cosa puede ser posible, como para justificar de que digamos, ah, bueno, entonces hacer tal cosa es posible si tienes información y herramientas adecuadas, sí. Pero la dificultad, por ejemplo, de, no sé, ser un astronauta, la dificultad de hacer eBay dropshipping, o sea, esto es 100% garantizado más fácil, digamos. Entonces, a eso me refiero con 100% garantizado si tienes las herramientas e información adecuadas. La información, estoy intentando convertirme en una tipo de enciclopedia para que las personas tengan referencias de este tema en eBay dropshipping. Y las herramientas, hay mucho software, que yo uso es 10 Genie, pero ya les he mencionado que pueden usar cualquier otro que funcione para ustedes y su método. Ahora, número 2, Amazon dropshipping. Es el nivel número 2 que yo considero en el e-commerce. Es como el siguiente paso a realizar si quieres meterte en este tema del e-commerce. Porque, eBay, bueno, Amazon Dropshipping, la inversión es más alta y también es efectivo, 100% garantizado con herramientas e información adecuadas. Hay dos formas de hacer Amazon Dropshipping o Amazon FBA. Entonces, Amazon Dropshipping es demasiado parecido al eBay Dropshipping, ¿ok? Es prácticamente lo que yo explico, se puede aplicar en Amazon. Obtener información de esto es un poco más difícil, creo, no he visto como alguien que explique el Amazon Dropshipping. Sin embargo, ¿por qué es el nivel 2? Porque Amazon te paga cada, puedo estar equivocado, la información puede cambiar, cada 15 días, ¿ok? Cada 2 semanas Amazon te envía todo el dinero que has ganado. Entonces, durante 15 días, y Amazon es demasiado poderoso, o sea, si tienes un buen producto, muy bueno, muy bien posicionado, puedes vender 300 unidades en un día. Entonces, digamos que 300 unidades de un producto de $10, estamos hablando de $3,000 al día. Holy shit. Entonces, imagínense, $3,000 por 15 días, estamos hablando de $45,000 que tenemos que sacar de una tarjeta de crédito o de nuestros ahorros para mover el negocio. Entonces, pueden ver porque considero que Amazon Dropshipping es el nivel número 2 en el e-commerce. Ahora sí, estos dos yo los conozco bastante bien, entonces creo que les pude hablar con bastante propiedad. Ahora sí, número 3 no lo conozco tanto. De hecho, hay un costarricense que se llama Sebastián Gómez, creo que se llamaba. El tipo es
un dios en Shopify o tener tu propia tienda, que es lo que José Blog como que me recomendó, que crees tu propia tienda online. Eso considero yo que se le llama Shopify y eso es tu propia tienda online. Entonces, ahora sí, número 3 es esto, por dos razones, ¿ok? La inversión es altísima y no es 100% efectivo. Como les dije al inicio del ejemplo, ser astronauta en la NASA con información y herramientas adecuadas puede ser 100% efectivo, pero ser astronauta en la NASA versus hacer eBay dropshipping, es más fácil hacer eBay dropshipping. Ahora, bajemos esta analogía al nivel de eBay dropshipping versus Shopify. Esto es 100% garantizado porque te genera el tráfico de la plataforma, igual que con Amazon. Y la inversión es moderadamente, de hecho es pequeño, o sea, para un negocio que pueda generarte $2,000 después de 6 meses, de hecho va a hacer un video pronto sobre por qué pienso que 6 meses es una meta objetiva, tranquila y realista para hacer eBay dropshipping y ganarte un salario de $2,000, eso no lo haces ni en la universidad con 4 años a veces de entrada, $2,000 al mes, entonces bueno, para que se hagan una idea de lo fuerte que yo pienso que es esto, y se los explicaré pronto. Ahora sí, Shopify. Altísima inversión porque, como te digo, Amazon e eBay te traen el tráfico. Por esta razón, ellos te cobran una comisión. En Amazon era como el 16%, 15%. Creo que estoy equivocado, pero anda por ahí. eBay es 10% sin eBay Store y 9% si tienes el eBay Store, ¿ok? Porque te están cobrando porque ellos tienen el tráfico. En este caso, tú no tienes el tráfico, entonces debes de generarlo hacia tu tienda, ¿ok? Por esta razón se convierte en un, a veces, ¿verdad? Obviamente con los mentores adecuados y pagando las cruces, porque aquí sí hay que pagar casi seguro para aprender muy bien. No conozco a alguien que lo haga como así muy abierto. No he visto muchos videos de este tema también, entonces puedo estar equivocado. Sin embargo, tienes que generar tu propio tráfico, tienes que aprender a mover el mercado, saber mucho de marketing, porque tienes que irte a un nicho muy específico. Por ejemplo, vender es gatos, gatitos, camisas de gatos, porque es un grupo muy específico. Analizas en Facebook, gente, entonces buscas páginas que le gusten los gatos, gato locura o perfect, como el gatito haciendo perfecto, entonces no sé, cosas de gatos. Entonces pones así, haces tu propio análisis de mercado, mandas la publicidad a estas personas y estas personas ven tu producto y dicen, ay, qué linda, una camisa de gato, comprar. Pero esto puede ser muy bien, muy poderoso o muy gastarse tu dinero en publicidad de Facebook y otras redes en nada, ¿ok? Es como coin toss. Puede servir, puede que no. Entonces, por esa razón, yo siento que es como el más avanzado de todas las cosas, porque tienes que saber bien lo que estás haciendo. Y no 100% efectivos, por esto que estoy leyendo aquí, altísima inversión y no 100% efectivo, por lo que les acabo de explicar. Estoy seguro que hay personas que hacen Shopify con éxito, y no es tanto problema. Pueden decirme, hey, no es tan difícil como lo piensas. Ups. Pero para mí, como yo lo veo, siento que es duro. De hecho, vamos a ver, digo que debes generarte propio tráfico. Eso sí, si logras tener tráfico, puedes hacerte millonario. No lo discuto. Eso es, o sea, si tu tienda de camisa de gatos es la número top 10 en el mundo vendiendo, pues vas a estar enviando productos a todas partes del mundo de camisas de gatos. Entonces, y no sé, copitas de gatos y una, no sé, celular con case de gato, case es estuche de gato. Yo no sé. Pero entonces puedes llegar a todo el planeta Tierra porque estás usando Facebook, estás usando Instagram, estás usando Pinterest, muchísimas redes sociales y ¡pum! Te hiciste millonario. Sebastián Gómez, el costarricense que no conozco personalmente, pero conozco que hace Shopify y es exitoso. Creo que ha vendido $1,000,000 o más en Shopify. O sea, ya se acabó. O sea, ok, no, $100 creo que es grosso, bruto, ok, no es neto. Pero en Shopify los profits tengo entendido que son como 30, 40, 50%. O sea, son estúpidos. Porque obviamente es high risk, high reward, en mi opinión. O sea, a más riesgo, más premio. A menos riesgo, menos premio, en teoría. Pero en eBay dropshipping es tan fácil y tan sistemático, como yo lo veo, con el entrenamiento gratis pueden confirmar lo que estoy diciendo. Es sistemático, es matemático, o sea, es estadísticamente, si pones, y esto lo dije en un comentario, si tienes, usando el método que yo explico, vayan y lo ven, es una hora de entrenamiento gratis, van a entender esto. Lo que hacemos es tomar productos que sabemos que se venden, y vender aunque sea, o sea, en el peor escenario, ¿ok? Pónganse eso en mente, porque podemos crecer en el, en el, se,
search engine, en la cosa de búsqueda de eBay, y empezar a salir más arriba, más arriba, más arriba, hasta que tal vez algún día podamos compitar con este producto y listo, rompimos el juego. Entonces, en el peor escenario, por ejemplo, un caso extremo, encontramos un producto que se vendió 100 veces en el mes, se vendió 50 veces en el mes. Es un producto que sabemos que si lo tomamos y lo ponemos más bajo, se va a vender. Es así, o sea, tal vez no se vende las 100 o las 50 veces que se vendió este producto que estamos imitando, pero definitivamente, es matemáticamente, estadísticamente, se va a vender un porcentaje de esto. Digamos que de 100 veces que se vendió, se vende 3 en nuestra tienda. 3 es ridículo, es, el 3 por, es un 3%, es 97% más pequeño que, el product, que lo que se vendió el producto en este caso. O sea, es súper pequeño y poco ambicioso. Pero hacemos esto con 300 productos, ¿ok? Entonces vamos a vender, vamos a ver, mira la matemática, 3 veces cada producto, por ejemplo, vamos a vender al mes, por cada producto que enlistamos. 3 veces. Ahora, 100 productos, vamos a hacer la matemática porque yo lo tengo claro en mi cabeza, ya lo entendí, pero no quiero que ustedes se pierdan. Este es esto. Entonces, 3 veces vendemos un producto. Si enlistamos 100 productos con el mismo parámetro, patrón, sistemáticamente, entonces por 100, vendimos 300 ventas. Si tenemos 300 productos, por eso es que eso toma tiempo escalarlo a este punto. No se hace en una semana. Como yo lo intenté, me cerraron mi tienda. No sirvió. Hay que ir despacio. Entonces ahora vamos 3 por 300 productos. Tenemos 3 veces cada producto, 300 productos diferentes usando el parámetro que les explico en el entrenamiento. Tenemos 900 ventas al mes, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Pongamos que ganamos, para ponerlo poquito, $5 en cada orden. Yo tengo órdenes que, para que no piensen que estoy hablando tonteras, hay un, para que vean, caso peor, hay producto que lo vendí como 6 veces en una semana y yo, what the fuck, estoy empezando a hacer dropshipping y vendí, pero hacía solamente de $2 a $3, ¿ok? Entonces, pues hay un escenario que es más pequeño que, lo que el ejemplo que voy a decir, pero otro como los videos que han visto que gané $100 en una puta orden, o sea, o 150 en otra. O $30, o 40, o 15, o 10, o 20, por ahí. Pero entonces pongamos $5 nada más por cada orden, ¿ok? Que ganemos, por cada orden. Entonces, 900 por 5. ¿Cuántos dólares será esto? Y dicen ustedes, si no se la juegan con la matemática, hagamos 900 por 10. Cuando nos enseñaron en la escuela es, agreguen un 0 a este 900. $9,000 si fuera por 10. Ahora, por 5, pum, pum, pum. $4,500. ¡Pum! Listo, se acabó. Con esto vivimos súper felices, súper alegres. Con esto establecemos bien nuestro negocio. Hacemos que nuestro negocio tener un ingreso fijo para entonces después, en mi opinión, entrar a Amazon Dropshipping y a Shopify. Porque ya tenemos un ingreso constante, seguro, usando esto. Y después podemos entrar a esto que es poderosísimo. Y podemos entrar a esto, sí, porque aquí nos podemos hacer millonarios, ¿ok? Aquí sí considero que nos podemos hacer millonarios porque le llegamos a todo el planeta Tierra. Pero si no tenemos nada, como yo ahorita estoy viendo de mis ahorros, yo quiero algo que yo sé que va a funcionar. Y he estudiado tanto, tanto eBay Dropshipping, que ya sé que aquí está, para mí, donde quiero empezar. En el e-commerce. El e-commerce llegó para quedarse. Eso ténganlo por seguro. Ahí tengo muchísimas razones para explicar, para decir esto. Ya había dicho en mi entrenamiento. Yo creo que cuánto llevo en este video. Llevo bastante. 13 minutos. Ok. Yo he dicho en mi entrenamiento que eBay, no recuerdo en cuál año, 2015, 2014. No tomen mi palabra, pero el dato sí es real. Vendió 60 billones en un año, ok. 60 billones, y se considera que una tercera parte de la plataforma está llena, o sea, es de gente que hace dropshipping. No todos hacen dropshipping. Es por eso que, no sé, eBay funciona. Si todo fuera más caro en eBay, obviamente nadie compraría en eBay. Entonces, al ser una tercera parte de dropshippers, una tercera parte de esos ingresos de 60 billones, podíamos asumir que son, o sea, vienen de los dropshippers. Una tercera parte de 60 son 20 billones, ¿ok? 20 billones en una plataforma para nosotros que estamos viendo este video. Entonces, ¿por qué putas ser egoístas y decir, hey, no voy a explicar nada? Porque
luego no va a haber suficiente para todos. ¿Qué putas? 20 billones. ¿Cuánto representa esto que acabo de calcular yo aquí? O sea, es un salario mensual cuando estamos decentemente establecidos en dropshipping. Obviamente esto puede ser más o mucho menos dependiendo de cómo queramos manejar nuestra tienda en centavos. Entonces tenemos que vender 100 mil productos para hacer este monto, o vender solamente productos que nos den una ganancia de $100. Entonces tenemos que vender nada más 45 de esos productos y se acabó por el mes. Bueno, diferentes approaches. A final de cuentas, 20 billones entre todos los dropshippers es demasiado, o sea, es demasiado. Se puede gastar, sí, se puede gastar, pero ¿cuántas personas ven este video y luego van a decir, ay, sí, qué lindo, qué motivante, ¿verdad? Uy, sí, ya voy a entrarle con todo. Y después, una semana después, ya dejaron de ver el video, ya se fueron y no hicieron nada. ¿Cuántas personas ven esto y no toman acción? O sea, el 99%, estoy seguro, lamentablemente. Creo que quiero creerlo, que yo estoy intentando ayudar a las personas que de verdad quieren superarse. Tal vez es el 1% nada más. Tal vez tengo la suerte de que ustedes me vean y el 50% de las personas quieran tomar acción, ya sea con dropshipping, eBay o con cualquier otro método de hacer dinero. Pero darles esta perspectiva de por qué yo pienso que eBay dropshipping es tan poderoso. ¿Ok? Eso sería todo por el video de hoy, creo. Creo que ya di bastantes buenos argumentos. Como les digo, no soy no conozco todas las formas de hacer dinero. Hay demasiadas formas de hacer dinero, demasiadas. Sí, rápidamente, Forex, que anda de moda, como que no haces nada y ganas dinero. Eso he escuchado hasta en Costa Rica, todo el mundo me lo cuenta. Creo que Audrey Milán anda mencionando esto. Amazon Dropshipping, Amazon FBA, Shopify, eBay Dropshipping, tener tu propio tienda en Estados Unidos o en tu propio país y crear tu mini tienda, que no me parece que sea la mejor, porque si puedes escalar a todo el planeta Tierra, ¿por qué vender solo en tu país? Es personal. ¿Qué más negocios existen? La bolsa de valores de Nueva York, opciones, acciones, puta, esos son negocios como en línea, ¿verdad? Enfocados a esto, formas de hacer plata, vender cuentas de eBay ya crecidas, vender cuentas bancarias, vender cuentas de PayPal, vender cuentas, yo no sé, todo en el mundo es un negocio. O sea, si quiero de seguir diciendo y todo, solo esto se me viene a la mente, sobran formas de hacer plata, ok, de dinero. Tomen la que quieran, pero sepan a lo que se están metiendo y háganlo bien, háganlo con motivación, háganlo enfocados, ok. Tengo un amigo que se lo he dicho muchas veces, se llama, como comenta varias veces, Caco Venegas, creo que es Caco Venegas. Bueno, Caco, le dicen Caco. Michael, sale en uno de mis videos hace tiempo. Él siempre tiene una forma nueva de hacer dinero. Siempre me dice, hey, encontré Forex. Hey, encontré, no sé, este estilo de dropshipping. Hey, encontré este nuevo mentor de dropshipping que dice esto. Y yo, ¿qué? Santo, ¿qué es eso que esa persona está diciendo? En mi realidad, lo que yo sé, es una tontera. Ignore eso. No, eso no. Y luego me dice, hey, encontré esto de la bolsa de valores, o encontré esta nueva pirámide estafadora. Y yo, no, eso tampoco. Herbalife, no, por favor. Entonces, enfóquense en una. Sáquenle todo el jugo. Se acabó una. Como dice el argentino cuando veía a River Plate. Bueno, un meme muy viejo. No creo que todos lo conozcan. Eso sería todo, amigos. Como siempre, ayudando a quien se quiera ayudar. Por favor, denle like, comenten y suscríbanse si encontraron este contenido útil, si les ayudó. Y bueno, sí, no terminé mi comentario. Aquí pueden leer esto. Les explico todavía más convincente porque pienso que, bueno, ya les expliqué con este video mucho más convincente que esto. Vamos a darle like, responder, para que quede el comentario. Vamos a refrescar solo para ver que de verdad se mandó el mensaje. Así hace una de una fábula que me cae muy bien. Listo. Está. Vamos a esperar a ver si José Blog nos responde. Igual, José Blog, gracias por haberme notado. Soy muy agradecido. Quiere decir que lo que estoy haciendo tal vez no está bien o tal vez no está del todo mal. Pero bueno, te tomaste el tiempo de venir acá y compartir tu opinión, y eso lo respeto, porque yo, de verdad, me parece que haces bien las cosas, tienes muy buena intención, y bueno, perfecto. Pura vida, amigos. Uy, esperen, faltan 20 segundos para llegar a los 20 minutos. Espérense, vamos a... Here comes the money. Vamos a hacernos para acá. Esperamos 15 segundos nada más para que me den más dinero por ver el video, ¿ok? Sí, esperen un poquito.
Aquí me voy a estirar. 10 segundos, cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Gracias, ahora soy más millonario que antes. Jaja. Pura vida.